Excelentísima señora Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República de Costa Rica, muy distinguidos integrantes de la comitiva que le acompaña, queridas amigas y queridos amigos de Costa Rica y de México, queridas niñas y queridos niños, amigos todos. En nombre del pueblo y del Gobierno de México, doy la más cordial bienvenida a la señora Laura Chinchilla, Presidenta de la República de Costa Rica, y una muy, muy querida amiga de nuestro país. Sea usted bienvenida, señora Presidenta. Es un honor tenerla entre nosotros. México es su casa y la recibimos con enorme cariño, con mucha admiración, con mucho respeto y con los brazos abiertos. Costarricenses y mexicanos estamos entrañablemente unidos por la geografía, la lengua, las tradiciones y los valores. Costarricenses y mexicanos somos pueblos hermanos por historia y por derecho. Nuestros países nacieron a principios del siglo XIX con el ideal de ser naciones justas, democráticas, pacíficas. Decía Octavio Paz que proyecto y utopía son inseparables del pensamiento hispanoamericano. Y efectivamente, este espíritu tomó fuerza entre nuestros movimientos de independencia. Desde aquella gesta inmortal de libertad, defender nuestras soberanías y la paz, así como los derechos de nuestros ciudadanos, no ha sido tarea sencilla. Ambas naciones hemos padecido a lo largo de la historia guerras civiles, dictaduras e intervenciones extranjeras. Los mexicanos admiramos la valentía con la que Costa Rica se abrió paso ante duras amenazas como la del filibustero William Walker, quien a mediados del 19 pretendió hacer de toda Centroamérica una colonia esclavista. Frente a cada desafío de la historia, costarricenses y mexicanos hemos respondido con arrojo, con patriotismo y con altura de miras. Y a pesar de las duras pruebas del destino, Costa Rica y México nos hemos reencontrado en el siglo XXI en democracia y en paz, dos principios que son el mayor patrimonio de nuestros pueblos. Dice la letra del bello himno costarricense que hemos recién escuchado: noble patria, tu hermosa bandera, expresión de tu vida nos da, bajo el límpido azul de tu cielo, blanca y pura descansa la paz. En efecto, Costa Rica y México somos naciones que amamos la democracia y la paz. Costa Rica es, de hecho, pionero en nuestra región de valores medulares. Pionero en democracia, pionero en defensa de derechos humanos y pionero en defensa del medio ambiente. Valores que compartimos y que la labor costarricense admiramos. Nuestros países son baluartes también de esos ideales de la humanidad y sé que costarricenses y mexicanos seguiremos trabajando juntos y particularmente ahora a partir de esta visita de la Presidenta Chinchilla, como siempre lo hemos hecho, para afianzarlos y para legarlos a las futuras generaciones. Distinguida y querida Presidenta, su visita de Estado refleja el amplio entendimiento político que caracteriza la relación entre nuestros pueblos, así como la voluntad de mantener siempre viva nuestra amistad y nuestra solidaridad. Estoy seguro de que con este encuentro habremos de fortalecer la hermandad de Costa Rica y de México. Y habremos también de emprender nuevos proyectos bajo la guía de valores compartidos en un mundo cada vez más complejo y desafiante. Que crezcan juntos el árbol del guanacaste costarricense y el ahuehuete mexicano, que unan sus raíces, que reverdezcan y que cubran con su sombra protectora a todos los hijos de nuestras tierras. Sea usted muy bienvenida a México nuevamente y sea usted también bienvenido con su presencia el hermano pueblo de Costa Rica. Muchas gracias.